Y ahora entramos en el día 16, que es el segundo día dedicado a la Madre, la Santa Madre Teresa de Calcuta. Y lo vamos a titular El Don que Dios me concedió el 10 de septiembre. Con respecto a nuestra reflexión de ayer sobre la visión general de la vida de la Madre Teresa, recuerda que un evento clave cambió todo: la llamada dentro de la llamada. Y fue un 10 de septiembre. La experiencia de la sed que Jesús tiene de amor y de almas. Durante muchos años la Madre Teresa no habló de esta experiencia con nadie, salvo con su director espiritual. Más tarde, cuatro años antes de su muerte, el 25 de marzo de 1993, después de leer un mensaje cuaresmal del Papa Juan Pablo II sobre las palabras, tengo sed se sintió motivada a revelar su secreto en una carta dirigida a sus misioneras de la caridad. Dado que esta carta parece revelar el corazón de la Madre Teresa más que cualquier otra cosa, vamos a citarla ahora en detalle y constituirá toda nuestra reflexión de hoy. Dice la Madre Teresa, después de leer la carta del Santo Padre sobre Tengo sed, quedé muy impactada. No puedo decirles lo que sentí. Su carta me hizo comprender más que nunca lo hermosa que es nuestra vocación. Estamos recordando al mundo que Él está sediento, lo cual es algo que había sido olvidado. La carta del Santo Padre es una señal para nuestra sociedad entera, para adentrarnos más en esta gran sed que Jesús tiene de cada uno. También es una señal para la madre de que ha llegado el tiempo de hablar más abiertamente del don que Dios me concedió el 10 de septiembre, para explicar completamente, tanto como puedo, lo que significa para mí la sed de Jesús. Jesús quiere que les diga de nuevo cuánto amor les tiene a cada uno de ustedes, más allá de todo lo que puedan imaginar. Me preocupa que algunos de ustedes no hayan encontrado a Jesús en realidad. Uno a uno, Jesús y tú a solas. Podremos pasar tiempo en la capilla, pero ¿han visto con los ojos del alma cómo los mira con amor? ¿Conocen realmente al Jesús vivo? No por los libros, sino por estar con Él en su corazón. ¿Han escuchado las amorosas palabras que les dirige? Pidan la gracia. Él está anhelando otorgársela. Hasta que puedan escuchar a Jesús en el silencio de sus propios corazones, no podrán escucharle decir tengo sed en los corazones de los pobres. Jamás dejen este contacto diario íntimo con Jesús como una persona realmente viva, no solo con una idea. ¿Cómo podemos dudar durar, perdón, un solo día sin oír a Jesús decir te amo? Imposible. Nuestra alma lo necesita tanto como nuestro cuerpo necesita respirar aire. Si no, la oración está muerta. La meditación es tan solo pensamiento. Jesús desea que cada uno lo escuchemos hablándonos en el silencio de nuestros corazones. Tengan cuidado de todo lo que pueda interferir con el contacto personal con Jesús vivo. El diablo puede tratar de usar las heridas de la vida y algunas veces nuestra, nuestros propios errores para hacernos sentir que es imposible que Jesús realmente nos ame, que realmente está uniéndose a ti. Este es un peligro para todos nosotros. Y es tan triste, porque es completamente opuesto a lo que Jesús quiere en realidad, y está esperando decirte. No solo que te ama, sino más aún, que está anhelándote, que añora que estés con Él. Él tiene sed de ti. Que te ama siempre, incluso cuando no te sientes digno, cuando no eres aceptado por los demás, incluso por ti mismo. Él es quien te acepta siempre. Hijos míos, no deben ser diferentes para que Jesús los ame. Tan solo crean, tú eres precioso para Él. Deja todos tus sufrimientos a sus pies y solo abre tu corazón para ser amado por Él. Así, tal como eres, Él hará el resto. Todos ustedes saben en su mente que Jesús los ama. En cambio, en esta carta, Madre quiere tocar sus corazones. Es por eso que les pido que lean esta carta frente al Santísimo Sacramento, en el mismo lugar donde fue escrita, para que Jesús mismo pueda hablarles a cada uno. Sus palabras en la pared de cada capilla, misioneras de la caridad, no pertenecen al pasado, sino que están vivas aquí y ahora y están, siendo, y están siendo dirigidas a ti. ¿Lo creen? Si es así podrás escuchar, podrás sentir su presencia. Permitan que sea algo tan íntimo para cada uno de ustedes como lo es para Madre. Esta es la alegría más grande que ustedes pueden darme. Madre tratará de ayudarlos a entender, pero es el mismo Jesús quien debe decirles, tengo sed. Escucha tu propio nombre, no solo una vez. Escúchalo a diario. Si lo escuchan con sus corazones, oirán, entenderán. ¿Por qué dice Jesús, tengo sed? ¿Qué quiere decir? Algo tan difícil de explicar en palabras. Si has de recordar algo de la carta de, 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 la carta de madre, recuerda esto. Tengo sed. Es mucho más profundo. Que Jesús diciendo sencillamente: Te amo. Hasta que sepas en lo profundo que Jesús está sediento de ti, no puedes siquiera comenzar a saber quién quiere ser para ti o quién quiere que seas tú para Él. Nuestra Señora fue la primera persona que escuchó el clamor de Jesús: Tengo sed, junto con San Juan. Y estoy seguro que María Magdalena también. Puesto que ella estuvo ahí en el calvario, conoce qué tan real, qué tan profundo es su anhelo por ti, por los pobres. Lo sabemos, lo sientes como ella. Pídele que te enseñe. Su papel es el de ponerte cara a cara, como Juan y Magdalena, con el amor en el corazón de Jesús crucificado. Primero fue nuestra Señora suplicándole a Madre. Es ahora, madre, quien en su nombre te suplica a ti, escucha la sed de Jesús. Que sea para cada uno una palabra de vida. ¿Cómo nos acercamos a la sed de Jesús? Solo un secreto. Mientras más te aproximes a Jesús, mejor conocerás su sed. Arrepiéntete y cree, no dice Jesús. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De nuestra indiferencia, de nuestra dureza de corazón. ¿Qué tenemos que creer que Jesús tiene sed aún ahora en nuestro corazón y en los pobres? Él conoce nuestra debilidad. Quiere solamente nuestro amor. Quiere solamente la oportunidad de amarte. Él no está atado por el tiempo. Cada vez que nos acercamos a Él, nos asociamos con nuestra señora, con San Juan, con Magdalena. Escúchenlo, escuchen su propio nombre. Y es que mi alegría y la tuya sean completas. La oración del día. Ven Espíritu Santo que habitas en María. Ayúdame a escuchar la sed de Jesús. Lo repito. Ven Espíritu Santo que habitas en María. Ayúdame a escuchar la sed de Jesús. Y bueno, como siempre, el rosario del día por lo menos uno, pero os, realmente os, os aliento a, a, a que sean más de uno, más de uno. Y si es posible los cuatro. Y es posible. Pero bueno, al menos uno con las letanías y después el Ven Espíritu Creador, el bajo tu amparo oración a Nuestra Señora de San Luis María Guñón de Monfort y la corona de reparación. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.